Hola y bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy voy a hablarte de qué es la marca personal y cómo puedo ayudarte a impulsar tu negocio de trabajo. Y es que en la época en la que estamos, o te distingues o te extingues, esa es la realidad. Puede sonar muy fuerte, pero es así. Todos tenemos una marca personal, seamos conscientes o no. La clave está en tomar acción y desarrollarla para lograr nuestros objetivos profesionales. Hola, mi nombre es Mónica Salvador y hoy te voy a contar 5 beneficios de trabajar tu marca personal. ¿Te animas a invertir este ratito en ti? Espero que sí, que te quedes hasta el final. Estaré encantada de tenerte aquí. La marca personal es como desarrollar nuestro propio plan de marketing, lo cual te hace aumentar tu notoriedad y distinguirte en el mercado al cual te diriges. Crear una marca personal no es otra cosa que conocernos profundamente y poner en valor nuestras competencias y las características que nos hacen destacar. ¿Te has preguntado alguna vez qué imagen muestras? ¿Qué aportas confianza y credibilidad a los demás? ¿Qué dice Google de ti cuando haces una búsqueda de tu nombre? ¿Qué inspiras a la gente? En definitiva, y como dice Jeff Bezos, CEO de Amazon, una marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás presente. A veces me preguntan si cualquier persona puede desarrollar una marca personal, y como te dije antes, todos ya tenemos una marca personal. Es una decisión que debes tomar si quieres trabajarla de manera consciente o no. Y eso siempre va a depender de tus objetivos personales y profesionales, así como de si necesitas, si quieres mostrarte al mundo, si quieres exponerte. Hay otras personas que, debido a esa exposición, no quieren trabajar su marca personal. ¿Por qué? Porque prefieren permanecer en el anonimato, detrás de un nombre comercial o lo que sea, por vergüenza, por timidez o porque simplemente no les gusta mostrarse. Otra pregunta que me suelen hacer es si es conveniente trabajar la marca personal cuando estás trabajando para una empresa, o sea, por cuenta ajena. Eso va a depender de tus objetivos y de si la empresa realmente lo ve bien o no. Hay empresas que no les gusta que sus empleados tengan una marca personal. Aunque te cuento, si yo fuera una empresa, animaría a todos mis empleados a que trabajasen su marca personal, ya que al final las personas quieren conectar con personas y está demostrado que las publicaciones que hacen los empleados de una marca tiene hasta un 24% más de engagement que el que hace la propia marca. Una empresa que realmente se apoye en la marca personal de sus empleados para conectar con sus clientes realmente puede ganar mucho sentido. Y ahora sí te voy a contar los beneficios que tendrás si inviertes en mostrar tu marca personal. Bueno, en trabajarla y en mostrarla, las dos cosas. Bueno, empezamos con el beneficio número 1. Destacarás entre otros profesionales. Estamos en un entorno cada vez más competitivo, con personas súper preparadas. Trabajar de forma efectiva tu marca te va a permitir darte a conocer y diferenciarte. De nada sirve ser bueno en lo que haces si nadie lo sabe. Debes ser un gran profesional, pero también tienes que saber mostrarlo en los foros apropiados y de la manera correcta. Ahora sí que te recomiendo que tengas cuidado con vender algo que no eres. Como se suele decir, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. El beneficio número 2, trabajar tu marca personal te posiciona como experto en la materia y ser considerado un experto te dará mucha ventaja. Generarás confianza en los clientes, en la empresa también, si es que trabajas por cuenta ajena, y en cierta manera te harás un profesional imprescindible. Difundir conocimiento es una excelente forma de hacerlo. No tengas miedo de contar todo lo que sabes. Compartir conocimiento es generar confianza. Imagínate que trabajas en marketing digital, tienes un blog donde compartes todo lo que sabes, lo que vas aprendiendo. Pasado un tiempo adquieres cierto prestigio por la calidad de tus contenidos. Si alguien necesita a un profesional de tu sector, es más probable que contacte contigo porque le ha generado esa confianza con tus conocimientos que con alguien que no conoce de nada. Tendemos a confiar más en alguien que conocemos, aunque sea por medios sociales. Beneficio número 3. Atraes a clientes. Una vez tienes tu marca establecida, los clientes y las oportunidades empiezan a venir solas. Es la base del marketing de atracción y lo puedes aplicar perfectamente a tu marca personal. Ese poder de influencia que desarrolla tu marca será fundamental para vender tus productos, servicios o incluso conseguir un trabajo por cuenta ajena si es lo que deseas. Al final te conviertes en un imán para las oportunidades. El beneficio número 4. Empiezas a aumentar tus contactos. Al principio puede parecer lento, pero pronto empezarán a aumentar de forma natural. Lograrás ser una persona reconocida e influyente. Cuida tu red de contactos en este punto. Hazla crecer con calidad. Es normal que te empiecen a llegar propuestas laborales o de proyectos puntuales. Analízalos y vete a lo que te interesa. No cojas todo. Y también debes aprovechar para hacer networking offline cuando se pueda. Beneficio número 5, mayor retribución por tu trabajo. Si tienes una marca personal consolidada, serás reconocido en tu sector y por lo tanto podrás cobrar más por tus servicios que una persona que es desconocida, por muy buen profesional que sea.
También aprenderás a ser selectivo, ya que aceptarás proyectos que realmente te puedan aportar valor. Te puedo decir que a mí me ha pasado y realmente tienes que aprender a seleccionar hacia dónde quieres ir y lo que quieres coger. Si no tienes claro por dónde empezar, no te preocupes, te iré dando claves en otros vídeos, pero te recomiendo que hagas lo siguiente. Un primer punto para empezar sería realizar un DAFO donde analizarás tus puntos fuertes y tus áreas de mejora. Tendrás una información muy valiosa acerca de ti mismo y, como bien sabes, la información es poder. El autoconocimiento es el paso fundamental en el desarrollo de la marca personal. Si no te conoces, si no sabes en qué eres bueno, qué te apasiona, qué habilidades tienes, ¿cómo vas a mostrarte al mundo? O sea, yo empezaría por ese autoconocimiento, quién soy, dónde estoy situado ahora mismo y hacia dónde me quiero dirigir, para poner el plan de acción, para empezar a dar los primeros pasos. Al principio, como te digo, no es fácil, igual es mejor buscar incluso ayuda. De hecho, yo mentorizo a muchas personas. Estoy disponible si quieres el café virtual gratis, lo puedes solicitar a través de mi web. Y espero que este contenido te haya gustado y si crees que puede ayudar a otras personas, te pido que lo compartas y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo.